Martín Lutero es un agustino, es un fraile agustino que tiene un problema vital, un problema personal ante la manera de vivir, los votos monásticos, los votos que él había realizado, porque se siente incapaz de sobrellevar la concupiscencia, de combatirla. Y lo que es una cuestión personal, un problema personal de él, lo eleva a categoría general. Ese sería un resumen para empezar, pero antes decir que es un monje o fraile sajón, que nace precisamente en una coyuntura histórica compleja, que va a favorecer la gran rapidez con la que se difundió la herejía luterana. Estamos hablando de finales del siglo XV, principios del XVI, y como factores que influyen en esa rápida difusión, yo subrayaría el conciliarismo, que nace ya a finales de la Edad Media, que es la teoría por la que el concilio está sobre el Papa, algo que tiene su origen en el cisma de Occidente y en los concilios que se celebraron en aquella ocasión para poner fin al mismo. Y eso queda ahí. Había temor en Roma a que se produjera un nuevo brote de conciliarismo. Y eso es lo que hizo también que se retrasara la convocatoria del de Trento, que hizo un bien enorme a la cristiandad católica, a la claridad de ideas del mundo cristiano, en definitiva, pero que se temía, como digo, que acabara, pues a lo mejor como el de Basilea, un concilio conciliarista. Hay más cosas. Hay un fuerte nacionalismo alemán antirromano. Hay un gran rechazo a todo lo que viene de Roma. También eso lo podríamos llevar su origen a la Edad Media, a la lucha entre el imperio y el papado, que tuvo su escenario principal en Italia, pero también en el imperio. Pero por encima de todo están las ambiciones de los príncipes electores del imperio. El poco poder de la soberanía, la poca soberanía que efectivamente podía ejercer el emperador, en ese momento Maximiliano y luego ya su nieto, Carlos V, un poder muy discutido por los príncipes electores que aspiraban a constituirse en soberanos, o al menos alcanzar una soberanía o una autonomía muchísimo mayor que la que ya tenían, siendo así que esta era grande. En ese sentido, yo siempre explico que el imperio alemán, el Sacro Imperio Romano-Germánico, falla gravemente y no consigue convertirse en un Estado moderno. Mientras los demás Estados europeos, cuyo referente es España, la España de los Reyes Católicos, avanzan hacia un modelo de Estado completamente nuevo, que es el que llamamos moderno, en cambio, el Imperio Alemán retrocede y se consolida como un conjunto de estados mucho más de corte medieval, feudal. Eso estaba ahí. Y el atacar la autoridad del Papa conllevaba atacar la del emperador. Eran los dos pilares de la cristiandad, habían sido los dos pilares de la cristiandad, en lo espiritual el papado, en lo temporal el imperio. Así había sido la estructura de poder en Europa. Naturalmente los príncipes electores van a seguir las banderas de Lutero en buena medida, porque con ello conseguirían un poder mucho mayor. Es más, el propio Lutero les insta a que asuman la soberanía o la jefatura de sus iglesias en los territorios que gobiernan. De manera que estos príncipes van a quedar constituidos en otros tantos pequeños califas, jefes políticos, militares y desde luego religiosos, sin contar con la codicia de los mismos, que les convertía en propietarios, dando ese paso, de todos los bienes eclesiásticos, como hará Enrique VIII muy poco después en Inglaterra, cuando allí se abra el cisma anglicano también, siguiendo un modelo luterano en ese sentido, en el de la acaparación de todos los poderes y la jefatura de la Iglesia como uno de los principales. Todo esto está en el ambiente que rodea el nacimiento de la ruptura, porque hablamos de reforma, pero es más una ruptura. Y aquí ha habido una conquista del lenguaje por parte de los partidarios de Lutero, desde el principio, llamar reforma a lo que no fue una reforma. La reforma tiene una connotación positiva, que podría ser arreglar, reformar para consolidar, en definitiva mejorar. Muchas veces nos suena reforma a mejora. Y no fue una reforma, fue una ruptura en toda regla y fue
una página negra de la historia de Europa porque dividió a la cristiandad, la debilitó frente a los enemigos externos y también frente a los internos. Hay algo en la reforma luterana que tiene en su esencia la rebelión diabólica, el pecado de Lucifer, la soberbia. Y en base a esa soberbia, que luego iremos analizando cómo se manifestó en niveles diferentes, la cristiandad queda rota. Esto es un hecho que se vio enseguida porque se propagó con enorme rapidez, pero que no va a ir haciendo nada más que consolidarse como ruptura hasta la historia contemporánea europea. También la apologética luterana se agarra siempre a lo mismo. Todo vino a causa de las indulgencias, que él critica y efectivamente condena las indulgencias, la venta de indulgencias, que en ese momento sobre todo corría a cargo de los dominicos. El Papa equivocadamente llegó a decir, esto es una disputa entre frailes, y claro, siempre hablan de eso, de la condena de las indulgencias o de la venta de indulgencias, que no es más que una parte de las tesis de Lutero. Pero antes de ellas, que al fin y al cabo serían algo anecdótico que se podría haber superado con facilidad, esto es ahora en la víspera de Todos los Santos, pero sin embargo ya en septiembre de ese mismo año, 1517, había publicado en Wittenberg 97 tesis contra la teología escolástica, y de eso se habla mucho menos. O sea que previo al asunto de las indulgencias, que es lo que siempre se esgrime, hay una condena de la teología católica en sus tesis fundamentales, y eso es de lo que generalmente no se habla, como si la ruptura hubiera tenido su origen en algo tan anecdótico como es simplemente las indulgencias, y se presenta a Lutero como un joven fraile puro de intenciones que se escandaliza ante la corrupción de la Iglesia. Vamos a ver primeramente qué es lo que condenó. Y claro, también habría que distinguir entre lo que él sostiene y lo que luego sus seguidores van a defender, que es muy parecido, pero es una radicalización de las tesis de Lutero. Esto va increciendo, y yo creo que podríamos poner el origen en esa experiencia personal que yo comentaba antes, su incapacidad de luchar contra la concupiscencia. Es cuando elabora, después de lo que llaman la revelación de la torre, la teología de la consolación. Según esa teoría, que claro, parte de una visión del hombre que no es cristiana, una visión del hombre terriblemente negativa, seríamos solamente corrupción. Un ser tan corrompido por el pecado original que ya es incapaz de obrar el bien. Dios, teniendo eso en cuenta, no nos justificaría nada más que por la fe. Esa es la teoría fundamental. De ahí parte todo lo demás. La fe justifica al hombre, sin obras, habría que decir. Él se agarra a un versículo de San Pablo, el justo vive de la fe, y cree entender o quiere entender en ese versículo que ahí está la salvación. Nada más que la fe te salva, sola fide. Y no es así, porque claro, lo que no quiere mirar es la carta de Santiago, donde dice que igual que el espíritu vivifica el cuerpo, las obras vivifican la fe, y que la fe sin obras es una fe muerta. La carta de Santiago no existe. Claro, eso va a tener un gran éxito desde muy pronto, porque tanto en Alemania como en otros países que le van a seguir, había una gran cantidad de gente por vía de la fe, una fe sin obras. Quieren salvarse, les preocupa su salvación, pero en cambio encuentran en esto una fórmula mucho más cómoda, en la fe sin obras. No solo justifica al hombre por la fe sola, sino que además la otra tesis fundamental es la sola escritura. La revelación se ha manifestado y se mantiene, la revelación divina, exclusivamente en la Sagrada Escritura. Con lo cual rechaza completamente la tradición de la Iglesia y su magisterio. Lo cual es gravísimo, porque cuando hablamos de tradición de la Iglesia estamos hablando no solamente de una repetición de costumbres, sino de que en esa tradición se contiene lo que los apóstoles y los primeros cristianos venían repitiendo desde los tiempos evangélicos, por ejemplo en temas de liturgia. ¿Cómo se realiza la consagración? Eso está en los evangelios, pero ¿cómo se hace? Y en cuanto a la interpretación, el magisterio de la Iglesia es una de las razones de ser fundamentales de esta institución, que es de origen divino.
y eso lo rechaza. ¿Qué queda entonces? Solamente la escritura. Y de aquí viene el libre examen, porque según él, todo fiel puede y debe interpretar libremente, según su conciencia, lo que la escritura le dice. Así que el magisterio queda rechazado. Esto es muy grave también. Yo subrayaría principalmente estos tres rechazos. El rechazo de las obras como eficaces para conseguir la salvación, que parten de una antropología extraviada, terriblemente negativa, que convierte al hombre en una criatura absolutamente corrupta. Y luego el rechazo de la tradición y el rechazo del magisterio. Claro, si sobra el magisterio, sobra la Iglesia como institución. Todo lo que sea constitutivo, todo lo que sea organización eclesial, es algo que rechaza de paso. Empezando por el sacramento de orden, que ya parece innecesario, sacerdocio universal. Y al rechazar el sacramento de orden, como tantos otros sacramentos, la mayoría, con eso está haciendo desaparecer muchos de los canales principales de gracia creados por Cristo. Porque claro, sin sacerdocio ministerial no hay penitencia que valga. Es muy cómodo también salvarse sin tener que contar tus pecados al confesor. Volvemos a lo de la sola fide. Ya mis obras son inoperantes, no tengo por qué confesarlas. Al menos en la confesión de Augsburgo de 1530 lo que vienen a decir es que no hay por qué repetir, ni siquiera decir todos los pecados al confesor. Y al final lo que se elimina es el sacramento en sí. Además, ¿a quién se lo vas a contar si no hay nadie que esté ordenado y pueda recibirte y darte la absolución como es debido? Luego rechazamos las obras, rechazamos sus consecuencias, es decir, las consecuencias de las malas obras, de los pecados, y nos entendemos con Dios directamente. De la revelación tomamos lo que nos parece, tranquilamente, y de las obras hacemos lo mismo. Hablamos con Dios. No tenemos por qué repetir en confesión lo que hemos hecho, nuestros pecados, a un confesor que nos absuelve. De ese rechazo de la Iglesia o del sacramento de orden vienen cosas tan graves como esta. Todas están relacionadas, por supuesto, porque viene el rechazo de la transubstanciación, que yo diría que es el eje central de la herejía luterana. Decía San Pío X, ya en el siglo XX, que el protestantismo, el luteranismo, engloba, compendia, decía, todas las herejías anteriores a él y todas las que vendrán después. Pero claro, es que el rechazo de la transustanciación es de una enorme gravedad. Porque claro, él elabora otra teoría que se llama la consustanciación, según la cual no se produce en el momento de la consagración el cambio en la sustancia del pan y el vino, que siguen siendo pan y vino. Únicamente, según él, en el momento de la consagración, y porque él lo decide, Cristo se presenta y se hace presente en la consagración. Pero temporalmente, cuidado. Lo que luego se reserva en el sagrario no es nada más que pan. Ahí no hay nada de Cristo. Luego, una forma consagrada, como sabemos los católicos, es el cuerpo de Cristo desde el momento de la consagración en adelante, y sin embargo, según Lutero, no es así. Eso es lo que llaman la cena. Ahí es donde una cierta visión del ecumenismo está poniendo recientemente el acento. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Pues mire, no, porque consustanciación no es transustanciación. Y eso, el cristiano cualquiera, pero el católico desde luego más, ya que profesamos ese dogma o esa visión de lo que es la presencia real de Cristo, tenemos que defenderlo. Y aparte ahí no podemos hacer otra cosa más que defenderlo. Primero, porque aunque queramos acercarnos al otro con la mejor intención, con un espíritu de hermandad, lo que no podemos es negar la verdad. Si Cristo está presente, Cristo entero, en cuerpo y en alma, en la Eucaristía, no podemos decir que no sabemos si está, o está a ratos, según en qué momento. Eso por una parte. Tampoco podemos rechazar los dones de Dios, porque si Dios, Cristo, el Verbo encarnado, nos ha dejado ese regalo de su presencia real en el mundo, no podemos hacer como que tal cosa no es tan relevante
para llegar a un acuerdo con la herejía, acercándonos al error y negando algo, el enorme regalo de la gracia de la Eucaristía. Luego, deberíamos dejar claro a qué llamamos ecumenismo y qué límites tiene esto. Desde luego, el límite no puede ser nunca, jamás, el rechazo de la verdad, ni de los dones de Cristo. Porque todos los dones de Cristo, los sacramentos que instituye, son dones que son otros tantos canales de la gracia dirigidos ¿a qué? A nuestra salvación. La Iglesia es instrumento de salvación, para eso la crea, para eso la funda, para eso nos deja los sacramentos. No son conmemoraciones, no son símbolos, no son momentos puntuales en la Eucaristía en el que Dios se haga presente fugazmente. Es algo mucho más importante que nos acompaña durante toda nuestra vida de católicos y nos da la fuerza y nos da la gracia para vencer al pecado, entre otras cosas. Aparte de la enorme felicidad que siente el católico cuando se sabe en presencia de Cristo, Eucaristía. Cristo real, la presencia real que tenemos todavía en los sagrarios. Eso no se puede discutir, y lo discutió. Y además, claro, aunque él hable de la consustanciación o de una figura similar, digamos, similar pero muy distante a la transustanciación, aquí viene otra pregunta interesante, o dos. ¿Quién consagra? ¿Quién logra que Cristo se haga presente, aunque sea fugazmente, en ese momento de la consustanciación? ¿Quién lo hace? Si no hay sacerdocio ministerial. ¿O es que todos, que somos sacerdotes, todos podemos conseguir semejante milagro? No podemos. Y luego, otra pregunta. ¿En qué circunstancias se puede recibir la Eucaristía? Porque quien no haya recibido la absolución, porque se le ha quitado importancia a ese sacramento y luego ya desaparece por último, recibe la Eucaristía de cualquier forma. No se puede entregar el cuerpo de Cristo a quien no esté preparado para recibirlo, es decir, en estado de gracia. Y a quien rechaza los dogmas fundamentales de la Iglesia, no se le puede dar. Esto no es que lo diga yo, es que se están alzando voces últimamente para defender lo que es muy claro. Creo que era Chesterton el que decía que llegaría el momento en el que se desenvainarían las espadas por defender que la hierba era verde. Pues estamos llegando. Decía antes que hay un componente político sin el que no se entiende la reforma y la rapidez con la que se extiende. Hay varios elementos, pero hay uno que es político, claramente de ambición política. Y de codicia también, ¿por qué no decirlo? Los príncipes que van a seguir a Lutero en ese incendio que fue la reforma, que se propaga muy rápidamente, es que siguiéndole se convierten en personajes mucho más poderosos, jefes de su iglesia nacional, propietarios de los bienes de su iglesia en sus propios territorios. O sea que por una parte está el elemento material, el enorme patrimonio que hacen suyo con el latrocinio de los bienes de la iglesia, y por otra parte el poder que asumen como jefes espirituales del territorio que gobiernan, lo que decía antes, pequeños califas, que acumulan todos los poderes, político, militar, el judicial, por supuesto, y también el religioso. Claro, esto es muy atractivo para muchos de aquellos príncipes, y de esa manera combaten algo que ya estaban dispuestos a combatir a priori, la autoridad del emperador. El proceso de los Habsburgo, Maximiliano y luego su nieto, Carlos V, era un proceso unificador de reforzar la unidad del imperio. Para eso habían creado ya los llamados círculos imperiales, para ir creando regiones políticas, digamos, para ir hacia un mayor centralismo dentro del imperio, eliminando los residuos medievales que no consiguieron eliminar, cuando en la dieta de Worms, Carlos V, con sus 21 años de edad y recién proclamado emperador, se presenta o recibe a Lutero en la dieta. Y en ese día de abril de 1521, comprende con claridad que no hay marcha atrás, porque Lutero, acompañado de teólogos que le siguen, lo dice abiertamente: ni quiero ni puedo retractarme. Y esa misma noche redacta Carlos V un documento admirable, en el que al día siguiente se da a conocer a la dieta. Dice que dedicaría toda su vida, sus amigos, su sangre y hasta su alma
a defender la integridad del dogma católico que profesaron sus abuelos, los reyes católicos de España, los emperadores de Alemania. Es una declaración inequívoca de que asume la defensa del dogma católico con todas sus consecuencias y con todas sus vinculaciones. Y eso va a ser ya, a partir de entonces, la historia de su reinado. Un reinado insuperablemente difícil, porque no solamente está el enemigo exterior. El imperio alemán defendía las fronteras del Islam, o sea, las fronteras orientales del avance del Islam, en tiempos de máxima agresividad por parte de los musulmanes, Solimán el Magnífico, que llega a sitiar Viena. Tiene que defender también sus dominios del ataque francés y, lo que es peor, dentro del imperio, defender, como ya había prometido en Worms, la integridad del dogma católico. Se llega a constituir una liga de príncipes protestantes en contra de él, Liga de Smalcalda, a la que derrota, parecía que definitivamente, en la famosa batalla de Milver, que tenemos representado aquí en el Prado, en ese magnífico cuadro de Tiziano, el emperador a caballo, con lanza en ristre, combatiendo a los protestantes en Milver. Parecían derrotados. Destituye, lógicamente, al elector de Sajonia, príncipe elector Federico, que había protegido a Lutero siempre, que lo esconde, que lo oculta, que lo protege en sus fortalezas, y le entrega ese ducado a su primo Mauricio, supuestamente fiel al emperador y católico, que le traiciona muy pocos años después. Y la traición de Mauricio, que vuelve a resucitar la Liga de Smalcalda, supone ya un paso definitivo, y es cuando el emperador comprende que tiene que preparar la abdicación, porque ha fracasado en un empeño que para él era el principal: reunificar espiritualmente a Alemania. Venía pidiendo el concilio, hacía mucho tiempo, y, por supuesto, establecer o restablecer el dogma allí. Y por eso, 3 años más tarde, abdica, verdaderamente agotado en todos los sentidos, en Bruselas, donde había comenzado su vida política, su ascenso hacia el imperio. Y entonces ya, eso sí, estaba en marcha el Concilio de Trento, que es un enorme beneficio para la cristiandad católica y se debe en buena parte, casi decisivamente, al impulso del emperador. El último gran emperador cristiano de Europa. Los papas, como dije antes, habían diferido la convocatoria del concilio por temores, varios temores. Uno era el que la convocatoria de un concilio supusiera ya la consolidación de la ruptura. Es decir, que si no acudían los protestantes a dicho concilio, quedaba ya como consumada y visible la ruptura entre las dos facciones de la cristiandad. Por otra parte, también se temía un brote de conciliarismo, que se le podía objetar al Papa de convocarse el mismo. Y por fin, años más tarde, ya Paulo III escucha las peticiones constantes del emperador y convoca el Concilio de Trento. Lo convoca en Trento porque está en Italia, que no en Roma. A Roma se consideraba hasta incluso utópico que acudiesen los protestantes. He dicho antes que había una reacción de nacionalismo alemán visceralmente antirromano. Y en cambio, Trento, pues, está en Italia, pero es ciudad imperial. Luego podían acudir allí sin mayores objeciones, es decir, sin bajar la cabeza. Empieza el concilio, que tiene 3 etapas, que es un concilio que va a durar casi 20 años, con etapas intermedias, y aspiraban a, o tenía 2 objetivos, un objetivo disciplinar y un objetivo dogmático, un objetivo en cuanto a temas de fe, que era el principal, claro. ¿Y qué conclusiones salen de ahí? ¿Por qué es tan beneficioso el Concilio de Trento? Pues porque van rebatiendo todas las tesis de Lutero, sin decir nada nuevo, por cierto, porque no hubo nada nuevo en Trento. Lo que sí que hubo fue una defensa argumentada de los dogmas de la Iglesia. Hubo una defensa de todo lo que la Iglesia venía sosteniendo desde siempre. Por ejemplo, en el tema de la justificación. ¿El justo vive de la fe? Sí. Claro, las verdades a medias, que es lo más peligroso que hay, pero cuidado, de la fe con obras. Trento proclama la eficacia de las obras
para la salvación del hombre. Lutero había dicho que por la fe y porque Dios nos revestía con los méritos de Cristo en su pasión. Muy bien, dice Trento, de acuerdo, pero la eficacia redentora de nuestras obras, la colaboración eficaz del hombre con lo que haga con su vida, evidentemente es decisivo a la hora de salvarse o no. ¿Por qué? Porque además Trento, en el fondo, recupera una visión mucho más positiva del ser humano. Porque, ¿qué dicen los padres conciliares? Que efectivamente, marcados, qué duda cabe, por el pecado original como lo estamos, no lo estamos tanto que hayamos caído en tal corrupción que llegáramos a perder el libre albedrío. Concepto importantísimo del Concilio de Trento. Cuidado, no hemos perdido el libre albedrío. Y aunque nos cueste y tengamos las tentaciones, los enemigos del alma operando a nuestro alrededor, no somos tan débiles, no estamos tan degenerados o dañados por ese pecado original que no podamos luchar en contra de él o de los pecados en general. ¿Libre albedrío? Sí, no era tan cómodo salvarse como pensaron tantos de aquellos primeros seguidores de Lutero. Las obras cuentan. Hombre, luego ya Calvino llega al extremo de decir que es que no cuentan, al extremo de que Dios predestina a unos a la salvación y a otros a la perdición, arbitrariamente. ¿Qué concepto es ese de Dios? Pues ese es Calvino, que va a tener incluso una expansión mayor que el propio Lutero en la Europa, por ejemplo, Francia, Holanda, y de ahí van a pasar a los Estados Unidos, las doctrinas calvinistas que parten ya de la teoría de la predestinación. Ya no es que te salves por la fe, ya ni eso, sino porque Dios arbitrariamente a unos les salva y a otros no. Bueno, pues en Trento, por supuesto, se niega, recuperando la visión positiva del hombre como alguien que es capaz de luchar por sus medios y por la gracia que Dios le va a dar, que duda cabe, contra el mal, contra el pecado. Claro que esa gracia, habría que objetarle también a Lutero, en buena parte en el mundo luterano ha quedado muy mermada, porque, insisto, los canales de la gracia se han ido cerrando. He mencionado los sacramentos. La absolución de un sacerdote sabemos que tiene más fuerza que un exorcismo. Pues en el mundo luterano no busque usted eso, había desaparecido. La Eucaristía también, porque eso de la consustanciación, ¿qué Eucaristía es esa? Más que discutible, no es la transustanciación, no es la Eucaristía real, desaparecida también. Y luego Lutero había suprimido algo que tiene una enorme importancia y en eso nos solemos detener menos, que es la vida monástica. Suprimiendo los votos monásticos, había suprimido el enorme patrimonio invisible que tiene la Iglesia Católica. Todas esas comunidades contemplativas, masculinas y femeninas, dedicadas a rezar durante su vida entera por el bien de las almas, por el bien de la Iglesia. Eso también está suprimido. ¿Cómo no notar el vacío de esa oración, cuyos frutos no son visibles, pero son reales y eficaces, desaparecidos todos en el mundo luterano? También. ¿Qué más dice Trento? Bueno, naturalmente recupera, reelabora, refuerza los rasgos propios de cada uno de los siete sacramentos. Lutero ha dejado dos, el bautismo y la Eucaristía, y la Eucaristía, yo siempre digo, de aquella manera que a mí se me escapa, sin sacerdocio ministerial, porque no hay sacramento de orden, y sin absolución ni penitencia. ¿Qué Eucaristía es esa? ¿Por qué la llama sacramento? ¿Por qué la siguen llamando sacramento los que todavía defienden que lo es? Y por último, la sola escritura. El Concilio de Trento retoma esa tesis donde Lutero ha negado, o ha dicho, mejor dicho, que el único tesoro de la Iglesia es la escritura, el libre examen, es decir, cada fiel que la interprete por sí solo, según el deseo de Dios y según su propia conciencia. Y dice Trento, no, la revelación divina se contiene en la escritura, pero cuidado, también en la tradición de la Iglesia, y de paso en el magisterio, que viene interpretando dicha revelación desde los primeros tiempos. Negar esto es negar la patrística, la gigantesca obra de los padres de la Iglesia, que se sigue todavía apelando a ellos en los documentos pontificios. ¿Cómo no apelar a ellos?
no habrían significado nada. Por tanto, lo que ha dejado Lutero a su paso es un mundo espiritualmente desolado. Por más que haya una apariencia de espiritualidad, se pretende más pura, sin las fastuosidades romanas, con una liturgia más simple, no siempre, pero en principio más simple, como volviendo a una pureza primigenia. Pero lo que ha hecho es barrer con la verdad de la revelación, que queda al libre arbitrio, al libre albedrío de la interpretación de cada uno. Y ahí, por cierto, quiero destacar algo, está el origen de algo tan grave, tan enormemente grave, como es eso que Benedicto XVI llamó dictadura del relativismo, que es un triunfo de Satanás. Porque cuando se convierte, bueno, el relativismo en sí ya lo es. Ya Juan Pablo II nos avisaba en sus documentos sobre ese peligro, diciendo que, por ejemplo, una democracia sin valores se convierte con facilidad en una dictadura, en un totalitarismo, visible o encubierto, como demuestra la historia. En centésimos annus nos dice eso. El término lo acuña Benedicto XVI en la misa por Eligiendo Pontifice, donde horas antes de convertirse en papa, habla ya abiertamente de una dictadura del relativismo. Porque ese relativismo nos llega a amordazar. Volviendo a la encíclica de Juan Pablo II, centésimos annus, dice también en ella: quien se adhiere a la verdad firmemente ya no resulta fiable desde un punto de vista democrático, porque se entiende que lo propio del demócrata es la actitud escéptica, relativista, en definitiva. ¿Y de dónde arranca ese relativismo? Hombre, yo podría estar un rato hablando de ello y la evolución que ha tenido en Occidente, pero qué duda cabe, cómo negarlo, que ya en ese libre examen tenemos un germen de relativismo muy fuerte. ¿Qué ha ocurrido a partir de ahí? Pues que por el libre examen, claro, no ha habido ninguna unidad, sino fragmentaciones múltiples en las iglesias reformadas, por cientos, hasta luego llegar a las sectas que proceden de ellas, donde no hay autoridad alguna. Ya se ocupó de destruir dicha autoridad y dicho magisterio el propio Lutero. Así que, claro, esa división y esas subdivisiones posteriores no han cesado desde él. Estos son los beneficios de la Reforma. Bueno, Dios actúa en la historia de manera misteriosa porque es el Señor de la historia. Y actúa. Y en aquella época donde parecía que todo se venía abajo, yo siempre me pongo, o cuando hablo con mis alumnos, trato de ponerles en la situación de tantos católicos que quedaron entregados a la Reforma, quieran que no, porque al final, ¿qué fue lo que se estableció? Que la religión del príncipe era la que se imponía. Y te han hecho protestante de la noche a la mañana, y te han privado de los sacramentos y del magisterio. A partir de ahora tendrás que acatar en religión también lo que establezca tu Señor. Es tremendamente duro. Y sin embargo, en aquella situación durísima, donde además según dónde, pero hubo momentos de fanatismo terrible, el calvinismo en Ginebra, por ejemplo, el caso de aquella madre que fue condenada a azotes por encontrársela rezando ante la tumba de un hijo, porque claro, se niega la intercesión al final, como no hay purgatorio, también, ¿a qué viene rezar por los muertos? ¿Están condenados o no? Pero no están en un estado purificador intermedio. Y esto se llevaba a punta de lanza. Y en aquel ambiente de tanta oscuridad, por cierto, pues aparece, porque Dios suscita, como siempre, amigos a la Iglesia que colaboren en esa salvación, la Compañía de Jesús. Aquella Compañía de Jesús que es contemporánea de todos estos sucesos, de hecho es Pablo III quien convoca el Concilio de Trento, el mismo que autoriza la Compañía, que la constituye ya como orden regular, con misiones muy específicas, como son la formación de los jóvenes, ya eso se van a dedicar alcanzando la excelencia académica siempre, la Compañía de Jesús, las misiones, es decir, seguir propagando el Evangelio, cosa que hicieron como pocos en los nuevos territorios que España iba en ese momento conquistando en América, también en Asia,
el imperio portugués, que llegara a estar unido con Felipe II, los dos imperios. La Compañía de Jesús realiza ahí una labor de apostolado como muy pocas otras órdenes. Os compararía con los franciscanos también en América. El apostolado o la labor de misión, la defensa del papado, la disponibilidad absoluta al papa, que para eso se crea el cuarto voto, que les convierte en lo que durante siglos se entendió como el ejército del papa. La labor de aquellos jesuitas durante siglos es verdaderamente admirable y viene a contrarrestar todos los efectos negativos de la reforma, de la mal llamada reforma. Por ejemplo, un dato en el que no solemos pensar: mientras para el catolicismo se pierden tantas almas, aquí en Europa, prácticamente la mitad, toda la Europa del norte, centro-norte, va a seguir a Lutero, a los seguidores de Lutero. Mientras tanto, por obra de la misión española, de la misión de apostolado en España, y muy concretamente de los jesuitas en el Nuevo Mundo, se ganan territorios infinitamente mayores que los que se estaban perdiendo en Europa. Y millones de almas, con eso, que no conocían a Cristo. De modo que lo que se pierde con la caída de Constantinopla en manos del Islam, a finales, mediados del siglo XV, y en el siglo siguiente con la Reforma, se gana en América y se gana también en Asia, pero muy especialmente en América, que va a ser un continente católico en su mayor parte, los territorios españoles, es decir, desde el sur de lo que hoy son los Estados Unidos hasta la Patagonia, todo eso es un mundo católico, un enorme territorio católico, en buena parte gracias a la Compañía de Jesús. Lutero, que indudablemente manifiesta una tierna piedad filial hacia Jesucristo en muchos momentos, en cambio en otros se deja llevar por algo que no tiene nada de cristiano, que es un odio visceral a la Iglesia y al papado, y a la persona del papa, muy concretamente, llegando a una zafiedad verdaderamente escandalosa en los insultos contra el sumo pontífice. Eso no es de Dios. Y en cuanto a la aportación de Lutero a la cristiandad, pues fíjese, pensándolo bien, lo que aporta, diríamos que de rebote, de rechazo, ¿no? Es un concilio admirable como es el de Trento, que viene a clarificar muchas cuestiones que era conveniente hacer esa clarificación antes incluso de que Lutero hubiera publicado sus tesis. Trento es un concilio que refuerza los dogmas, que además establece una disciplina para la Iglesia enormemente positiva, que dará frutos enseguida, como es la formación del clero, muy superior a lo que era antes, como es el control en las parroquias, la obligación a residir obispos y párrocos en su sede, como es la obligación a dar catequesis a adultos y a niños también por parte de ellos, como es incluso el llevar libros sacramentales que no se llevaban hasta entonces de manera obligatoria, pero a partir de entonces sí, como es el refuerzo de la liturgia y su solemnidad, partiendo de la base de que también por los sentidos se llega al alma, se llega a mover a piedad. Trento no deja nada al azar. Por eso el arte de la contrarreforma, porque lo que viene de Trento es la llamada contrarreforma, la reacción contra la reforma, que por cierto sigue siendo una palabra mal utilizada, porque la contra es como que vienes a deshacer lo bien hecho, la reforma, ¿no? Es una reforma católica, pero es una reforma que la refuerza. Y hay que ver los frutos de santidad que se producen inmediatamente. Por ejemplo, un San Carlos Borromeo, un San Felipe Neri, los mismos jesuitas que van a tener ya en el concilio parte muy importante, y ya que hablábamos antes de jesuitas, van a estar en el punto de mira del protestantismo, porque olvidaba comentarlo, pero hablando de apostolado o de evangelizar, los jesuitas llevaron a cabo una labor heroica, como fue seguir evangelizando el mundo protestante, es decir, con riesgo de sus vidas, que tenían la pena de muerte agravada, se les evisceraba antes de ahorcarles, sacerdotes de origen inglés, formados en el continente, claro, porque allí no podían, volvían después a su patria de origen para seguir administrando los sacramentos y predicando el evangelio a las gentes de Inglaterra.
¿Cuántos murieron por ese procedimiento? ¿Cuántos se arriesgaron? Muchos de ellos formados en España, por cierto. Por ejemplo, Valladolid. Y volvían allí para eso. Esa es una labor de los jesuitas. Por eso fueron lo más odiado dentro del protestantismo. Y las sectas protestantes, como son los Rosacruz y la masonería después, han aborrecido a la Compañía de Jesús con especialísima predilección. Los Rosacruz ya decían que los enemigos a batir eran la Casa de Austria, el Papado y la Compañía de Jesús. Claro, en el 18 lo mismo. ¿Qué hace la masonería cuando tiene ocasión? Disolver la compañía. Primero con mentiras y calumnias, ir expulsándolos de las coronas católicas, en una operación impresionante que empieza en Portugal, pero pasa a Francia, finalmente nada menos que España. Nápoles, los expulsan y luego los disuelven. Victoria fabulosa de los herederos de aquel protestantismo, porque dentro del protestantismo hay que destacar que también bien pronto nacerán sectas que con el mismo odio que profesaba Lutero a la Iglesia, se van a dedicar a intentar destruirla desde su origen. Ya los Rosacruz, que tuvieron mucho menos éxito y fueron poderosos de manera mucho más fugaz, y por supuesto la masonería hasta nuestros días. Por más que ahora se vistan de otra cosa y estemos conmemorando junto con el de Lutero el nacimiento de la masonería, como si fueran algo distinto a lo que son. Muere en odio puro. Muere maldiciendo al Papa. O sea que alguien que muere envuelto en ese odio, por supuesto no tiene una muerte cristiana. Que menos que perdonar a todo el mundo en el último momento y reconciliarte con Dios. No se reconcilia con nadie. Quiero decir, no busca precisamente dejar un ambiente de paz constructivo detrás de él. Yo en él creo que es alguien por quien en principio deberíamos rezar, si es que no se condenó, porque realmente en él se manifiesta algo con claridad meridiana, que es el pecado luciferino. Una soberbia que le lleva a enfrentarse a la Iglesia en cuyo seno nació, la Iglesia en la que había entrado ya consagrándose con los votos pronunciados por él, y que finalmente se dedica a demoler sistemáticamente hasta el final de sus días. Esa rebelión contra el magisterio, esa rebelión contra los sacramentos, contra la enseñanza de la Iglesia, en realidad contra la revelación interpretada por la propia Iglesia, ese ponerse por encima del vicario de Cristo, eso es un pecado de soberbia verdaderamente grave. Por tanto, digo que ahí se ve un germen de pecado luciferino, lo que le lleva a Lucifer a los infiernos. Muere excomulgado porque, claro, vamos a ver, cómo no. Primeramente se le da un margen, se le llama a Roma, se niega a acudir. Acude a las dietas imperiales, eso sí, pero se reafirma en la herejía. Y claro, ya en torno a la dieta de Bonos es excomulgado, muere excomulgado, sin haber hecho ningún ademán por resolver el asunto. Es más, es un ir a más en esa oposición a la Iglesia, no va a dar un paso hacia atrás nunca, no busca la reconciliación de ninguna de las maneras. Trento intentaba, precisamente invitando a los protestantes, conseguir esa unión, restaurar la convivencia, restaurar lo que había sido la unidad cristiana. Lutero hace todo lo contrario. Para mí, como digo, de rebote y sin buscarlo, le debemos agradecer que ya, por obra suya, fuera necesario convocar ese concilio, que ha hecho tantísimo bien a la cristiandad católica. ¿Cuántas almas? Esto ya es dar revueltas a algo cuya respuesta es imposible conseguirla, ¿no? Pero ¿cuántas almas se han perdido por Lutero? Sentido contrario. ¿Cuántas se han salvado a consecuencia del Concilio de Trento? Que ahora, claro, está muy de moda reírse del Concilio de Trento, ¿no? Como algo obsoleto, antiguo, atrasado, superado. Siendo así que nada de lo que se dijo allí lo está. Todo está consolidado. Y leer los cánones de Trento es algo admirable. Hemos hablado de dos posturas irreconciliables porque una de las partes se negó nunca a entrar en diálogos. Los seguidores de la Reforma, como digo, no están dispuestos a aceptar ningún tipo de acuerdo que les acercara a la sede de Pedro.
Eso es lo que tienen clarísimo. Entonces, cuando hablamos de ecumenismo, que sería bueno saber de qué estamos hablando. Porque yo acabaría con esta idea, que ya la he expresado antes. No podemos renunciar a la verdad. No podemos dejar de proclamar la verdad. Nos cueste lo que nos cueste. También Juan Pablo II ha hablado de esto. Si en ningún caso, dice él, es lícito arrebatar la vida del inocente, puede ser incluso obligatorio darla en defensa de la verdad. Hay una justificación clarísima del mártir. La verdad no podemos dejar de proclamarla, profesarla y defenderla. Y por otro lado, independientemente de la verdad, también lo dije antes, considero de una gravedad extrema el rechazo de los dones de Cristo. Que el Verbo encarnado haya dejado abiertos todos esos canales de la gracia para la salvación del hombre a través de los sacramentos por él instituidos, aparte del don que es la propia Iglesia en sí, de institución divina, ese rechazo me parece también un acto de rebelión contra Dios. Luego, ¿qué se puede decir? Que a partir de ahí yo lo que veo es un rechazo de ambas cosas, de la verdad, porque yo hago una verdad a mi medida donde me salvo sin obras, Trento dirá lo contrario, naturalmente, me salvo sin obras, lo digo yo, rechazo la verdad, rechazo el magisterio de la Iglesia, como si no la hubiera fundado quien la fundó. Es como si hubiera sido un invento del anticristo, que es lo que llega a decir él, nada menos. Rechazo de la verdad y rechazo de los dones de Dios, que nos da unos medios para alcanzar la gracia muy concretos. No solamente la oración, que también queda suprimida en buena medida desde el momento en que todos los contemplativos desaparecen del mundo luterano, sino que los sacramentos, que es lo que son, canales de la gracia para reforzarnos en nuestra vida espiritual y tener una mayor fortaleza a la hora de llevar a cabo las obras que nos salvan, son rechazados también. Rechazo de los dones de Dios y negación de la verdad. Entonces, creo que es ahí donde están los límites del ecumenismo. Y además hay algo también para terminar ya definitivamente. La Iglesia lo que tiene es un depósito sagrado con el que no puede negociar. ¿O es que vamos a entregar sacramentos a cambio de aceptación por parte de las iglesias reformadas? ¿Podríamos hacer eso? ¿Se podría siquiera plantear? Porque ahora está habiendo mucho desconcierto con este asunto. ¿Cuál es el verdadero ecumenismo? ¿Y cuáles son sus límites? Ese es el interrogante que dejaría en el aire. En definitiva, lo que hay en marcha, y ese espíritu ecuménico en el que, por supuesto, desde hace ya medio siglo, la Iglesia se mueve con la mejor voluntad, está siendo utilizado por los enemigos de la Iglesia para destruirla por completo. Sacerdotes que conviven, viven abiertamente en pecado mortal, no importa, no pasa nada. Entonces, claro, ¿dónde se pone el límite? ¿Hasta dónde hay que llegar? Lo tengo muy claro y lo volvería a repetir, pero ya también sería una repetición insistente que yo creo que es innecesaria. La defensa de la verdad y el agradecerle a Dios los dones que nos ha dado en vez de rechazarlos.